partido de Pedro Sin es un integrante del equipo técnico que ha presentado esta tarde Pedro Castillo. Él está con nosotros. Bienvenido, doctor Palacín. Muchas gracias. Buenas noches, Mayra. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Usted continúa siendo presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo. Recuerdo que ha estado vinculado al mundo de la aeronáutica durante muchos años. Hace más de 35 años. Y soy abogado en ejercicio y es candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, autor de 7 libros, he trabajado para Naciones Unidas y he dado conferencias en 41 países del mundo. ¿Cuál va a ser su participación dentro del equipo técnico de Perú Libre? Totalmente académica, yo soy un especialista en todos los temas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, he sido además presidente de Corpac, y me voy a dedicar a que el Perú recupere la soberanía aérea, terrestre y marítima perdida en estos últimos 20 años por gobiernos como el fujimorismo, que con la ley 27261 entregó la soberanía aérea del Perú a Chile, y es por eso que a través de su programa yo debato, invito a debatir a Keiko Fujimori o a cualquiera de los miembros de su equipo técnico con quien habla, para que me expliquen cómo en el 1998 con la ley 27261 Carmen Lozada de Gamboa y Pandolfi entregaron la soberanía de Chile y facilitaron que López Aliaga traiga su empresa, que era la Lanchile, al Perú, y luego con el 80-20% del capital extranjero se quedaron con la soberanía aérea del Perú. Entonces, usted está hablando de una pérdida de soberanía que se recuperaría, ¿de qué manera? La soberanía se va a recuperar cuando tengamos con capitales privados la línea aérea de bandera, que hoy las rutas internacionales del Perú en un 95% de 6.000 o 7.000 millones de dólares por año son usufructuados por LATAM en cuasi monopolio, y ese dinero ingresa a Chile y no ingresa a la economía peruana. Es decir, además, ¿usted será el gestor o quien estará detrás de la propuesta para llevarla a cabo finalmente y materializar la oferta o la propuesta de una aerolínea de bandera? Sí, yo hace 20 años he escrito varios libros. Defiendo que el Perú recupere la soberanía a través de una línea aérea de bandera. Chile tiene su línea aérea de bandera, Argentina la tiene, Bolivia la tiene, Ecuador la tiene, todos los países excepto el Perú hemos entregado la soberanía aérea en el gobierno de Fujimori en 1998. Cuando se quiebra Aeroperú y viene la empresa Continental Airlines de los Estados Unidos a través de Trenemann y quiere invertir 500 millones de dólares en Aeroperú, Fujimori le dice no. Esos 500 millones de dólares lo invirtió Continental Airlines en Copa. Hay que conocer la historia del Perú y hay que ver cómo convertimos al mercado peruano en un mercado low cost para que bajen los pasajes. Defenderemos la libre empresa, la libertad de tarifas, el libre ingreso de empresas extranjeras al Perú. Respetamos la propiedad privada, respetamos el libre comercio y queremos que el Perú sea competitivo. Dos preguntas, si me permite hacérselas. La primera es... ¿Una aerolínea de bandera no sería competencia desleal para las otras empresas privadas? Porque sería una empresa en principio estatal, ¿o no? No, no es estatal, ya le he dicho. Y yo fui convocado por el Congreso de la República, la bancada de Acción Popular, a hacer el proyecto, y mi opinión es que se hacía 100% con capital privado. Yo me opongo a que el Estado destine recursos públicos a una línea aérea de bandera. Lo que sostengo es ¿cómo podría ser una línea de bajo costo si no contara con estímulos para ello? A eso me refiero, entiendo que las aerolíneas hoy por hoy tienen un precio o ponen a determinado precio sus pasajes y sus servicios porque tiene que ver con la inversión que se realiza. A lo que voy es a que en principio la inversión de esta aerolínea de bandera sería una inversión peruana privada, ¿eso es lo que usted propone? La línea aérea de bandera tiene que ser privada. Yo publiqué un libro que el presidente de Avianca me invitó a exponérselo, que ha circulado por todo el mundo, línea aérea de bandera de bajo costo, y que ahí tengo jurídica, económica y técnicamente los fundamentos para que los países que quieran lo apliquen y tengan su línea aérea de bandera. La línea aérea de bandera es la que ejerce preferentemente los derechos de tráfico de un país a nivel internacional. Por eso. Hoy la línea aérea de bandera del Perú es LATAM, y LATAM, los 8.000 millones de dólares que recibe,
los envía a la economía chilena y no ha invertido un sol en el Perú, ni Latam ni Avianca. Ingeniero Parasín, si nos calmamos un poquito, Latam Perú entiendo que emplea mano de obra peruana también, es decir, hay muchísimos trabajadores en Latam Perú, pero al margen de eso, usted mencionó, por ejemplo, las aerolíneas de bandera que había en otros países. El día de hoy tenemos información, aquí está, abril 2020, Aerolíneas Argentinas espera pérdidas de 900 millones de dólares, es una aerolínea quebrada. La compañía de propiedad estatal está apostando por el transporte de mercancías para aliviar la crisis. No nos queda claro por qué esta aerolínea que usted propone tendría ventajas económicas frente a las otras. Es decir, ¿por qué sería más competitiva? No le termino de entender eso. Porque sería manejada por el sector privado. Se llamaría una licitación pública y hay sectores económicos e inversionistas de muchas partes del mundo que les interesaría venir a competir y asociarse con el Estado peruano. Pero ese no es el criterio que ya hay en las aerolíneas que hoy compiten en el mercado internacional. Eso por un lado. Quisiera preguntarle, simplemente para tener claro, ¿usted sería uno de los accionistas de la aerolínea de bandera? Yo no soy accionista de ninguna línea aérea de bandera. Yo le soy pregunto si sería. Retirado. No. Yo soy simplemente un pensador, un académico que escribe libros y da conferencias por el mundo, y doy conferencias acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros, sobre este ideal. Lo que yo sostengo es que los traidores a la patria le han entregado la soberanía aérea del Perú a Chile, y más o menos 20.000 millones de dólares en los últimos 20 años se han ido a Chile, y nosotros queremos recuperar eso para la economía peruana, para que se creen puestos de trabajo en el Perú. Pero queremos un sistema de libre mercado. Nosotros queremos competir con Latam, con Avianca y con todas las aerolíneas del mundo. Pero queremos que el Perú recupere su soberanía aérea. Pero si entiendo bien, ingeniero Palacín, si entiendo bien, en este momento no hay... Soy señorita, soy abogado, nada más. Bueno, doctor Palacín, si entiendo bien, en este momento no hay ningún impedimento para que la empresa privada peruana pueda formar otra empresa e ingresar y competir en el mercado aeronáutico. ¿O existe algún impedimento para que el capital... Usted está mal informada. ¿Hay impedimento para que el capital privado nacional pueda crear una aerolínea? Es decir, si mañana... Sí, señorita, usted tiene que saber que el derecho internacional y los convenios firmados por el Perú le han entregado los derechos de tráfico en cuasi monopolio a Latam. Muchas empresas peruanas no pudieron expandirse a nivel internacional porque el Perú le entregó, por los convenios anticonstitucionales y traidores a la patria del 2005 y 2009, las rutas internacionales en exclusividad, las cartas de libertad a Estados Unidos, a Chile. Claro, ¿cómo se va a expandir una línea aérea peruana si cuando pide una ruta a Estados Unidos todo lo tiene la TAM? Y le preguntaba si usted sería... Escúcheme, lo que pasa es que acá en el Perú informan lo que quiere la TAM y no la verdad. Los convenios anticonstitucionales firmados por el gobierno de Alan García en el 2007 y en el 2011, basados en la ley del Fujimorismo 27261, le entregaron todas las rutas internacionales y las quintas libertades a Latam. Y es por eso que quebraron y desaparecieron todas las líneas aéreas peruanas. Pero no hablemos únicamente de Latam. Hay otras aerolíneas también en el mercado. Le preguntaba sobre el tema de la inversión, porque entiendo que Aerocóndor era de su propiedad. ¿Usted tenía participación en Aerocóndor? Nunca tenía una empresa de aviación. Nunca. ¿Cuál era su relación con Aerocóndor? ¿Cuál era su relación con Aerocóndor? Familiares con los que no tengo ninguna relación tuvieron una empresa que se la cerró de la noche a la mañana a la TAM. Pero eso no importa. Acá hay que ver la realidad. Es decir, una empresa de su familia quebró porque no pudo competir con la TAM y ahora usted trata de crear una empresa. Porque la visita de Sebastián Piñeira con Verónica Zavala a Alan García el otro día cerraron por un decreto una empresa y dejaron a 700 trabajadores en la calle. Pero ese es un tema de la historia, ya pasó hace 15 años. Yo ahora defiendo el derecho del Perú a tener una línea aérea de bandera con capital privado nacional y extranjero que tenga la preferencia de los derechos de tráfico del Perú a nivel internacional, que sea low cost. Entonces, yo me pregunto... Pero le pregunto cómo, es decir, ¿cómo? Y lo otro que le pregunto es, dígame, ¿dónde está el impedimento? O sea, ¿dónde está el impedimento legal? De las rutas internacionales del Perú por los acuerdos
del APRA del 2005, del 2007, y por la ley Fujimori 27261, los tiene en exclusividad y en monopolio LATAM en este momento en un 100%. Avianca también tiene vuelos internacionales. Avianca es otra de las empresas creadas bajo la ley del fujimorismo, ¿no es cierto?, que no invirtió absolutamente nada en el Perú, usufructuó las quintas libertades, se fue y dejó impago a 1000 trabajadores peruanos que no pudieron embargar ni un escritorio. ¿Y por qué? Por la ley Pandolfi, la ley Carmen Lozada de Gamboa 27261, que permite a las empresas extranjeras usar las rutas del Perú, no invertir en el Perú, cerrar y dejar en la calle a todos los trabajadores. Y eso le ocurrió a 1000 trabajadores de Avianca. Pregunte si Avianca alguna vez tuvo una aeronave de nacionalidad y matrícula peruana. Pregunte si LATAM tiene hoy alguna aeronave de nacionalidad y matrícula peruana. Pregunte si tiene un edificio, una casa, un carro a nombre de LATAM. No hay absolutamente nada. Mañana se va LATAM y todos los trabajadores quedan en la calle. Bueno, lo que es importante aquí es aclarar el tema de la relación y si hay un conflicto de interés. Usted está dentro del tema aeronáutico y mi pregunta, o nueva pregunta, si me la puede responder, es si usted financia la campaña de Perú Libre. Yo soy un académico, abogado académico. Mi pregunta es concreta. ¿Usted ha aportado no a la campaña de Perú Libre? Campaña. Yo no financio la campaña de Perú no, Libre. ¿Aportó algo a la campaña de Perú Libre? ¿Aportó algo? Yo soy... ¿Cómo? ¿Ha hecho algún tipo de aporte a la campaña de Perú Libre? Ninguno. Mi hijo ha sido candidato. ¿Y su hijo ha hecho aportes a la campaña de Perú Libre? No, se ha financiado, se ha autofinanciado en su pequeña campaña austera y no con los cientos de millones de dólares que tienen otros partidos políticos y que sacan carteles en la vía pública que son una ofensa a la conciencia moral del Perú. Pero su hijo quería ser congresista y él ha sido... Sacó la cuarta votación en Lima. Sí. ¿Y él fue aportante a la campaña? Y no salió congresista. Mi hijo tiene un cargo en el partido, es un abogado de 42 años que defiende sus ideales, quiere al Perú y quiere escribir la nueva historia del Perú contra la corrupción y contra aquellos partidos políticos que tienen condenados por 800 años de cárcel. De acuerdo, usted trabajó en el gobierno de Toledo, fue presidente de Corpac. ¿Por qué salió? ¿Por qué salí? Porque no estuve de acuerdo con la privatización corrupta por la que querían entregar los aeropuertos de provincias, ¿no es cierto?, a empresas cofinanciadas que al final iban a vivir y siguen viviendo del Estado. Yo tuve muchas diferencias. Yo defiendo la soberanía aeroportuaria y los trabajadores de Corpac me conocen y saben que tengo una sola línea en defensa de los intereses del Perú. He sido considerado el mejor presidente de Corpac en la historia, y adivino usted en Corpac quién es Julián Palacín Fernández. Es más, actualmente me acaban de condecorar poniéndole el nombre del aeropuerto de Pacasmayo, Julián Palacín Fernández, porque lucho por las causas justas. Ya estoy retirado, ya tengo 70 años, pero quiero construir un mejor país para mis nietos, para mis bisnietos, y para que realmente ya no haya corrupción en un país en donde los últimos gobiernos realmente han carcomido las estructuras morales de nuestra sociedad. De acuerdo. Hace unos minutos señaló que su familia era propietaria de Aerocóndor. ¿Puede explicarnos exactamente? No, mi familia. Tengo hermanos y sobrinos con los que estoy distanciado hace muchos años, y su fracaso económico no me lo pueden delegar a mí, porque yo tengo un estudio, el estudio jurídico Palacín, exitoso con 43 años de ejercicio de la profesión. Eso está en debate. Usted como entrevistadora no puede preguntar qué hicieron los primos, los abuelos. Yo respondo por Julián Palacín, por mis hijos y por mi familia, que es mi esposa y mis nietos, y por nadie más. Le pregunto por qué ese fue un intento de una aerolínea con inversión nacional y sin embargo hasta ahora hay un proceso concursal en Indecopi porque los trabajadores que quedaron sin trabajo hasta ahora están esperando que se les cancele la deuda. Entrevístenle a su dueño. Yo no he tenido nada que ver con esa empresa. Yo tengo un estudio jurídico. ¿Eran sus primos? Ni siquiera soy abogado de esa empresa. ¿Cuál era la relación? ¿Nos explica bien? ¿Eran sus primos? Bueno, uno de los accionistas era hermano mío, pero yo no tengo nada que ver con fracasos ajenos y fracasos que se originan porque el monopolio del ANE, del espacio aéreo peruano,
solamente hablaba con los ministros de transporte y así cerraba las empresas peruanas. Claro, pero cuando usted habla de monopolio es difícil creer cuando ha tenido un hermano suyo que ha podido crear una empresa que quebró, que usted ha reconocido fue un fracaso y que ha dejado a muchos trabajadores en la calle. Pero eso pasó hace 20 años. Correcto, pero está bien, pero con las mismas reglas que tenemos hoy en el mercado aeronáutico. Es decir, fue un fracaso, aun cuando sea su hermano. Al año cierran 100 o 200 empresas de aviación en todo el mundo. Ha cerrado Pan American. ¿Por qué no me pregunta por qué cerró Pan American? Por eso le digo, eso quiere decir que sea íntegramente... El negocio es riesgoso. Sí, es un negocio riesgoso. Pero en este caso era empresarios peruanos que tuvieron la oportunidad. Pero la gestión va mucho más allá de que sean peruanos o extranjeros. ¿Cuál es el modelo que usted propone concretamente? El modelo está en mi libro, que se han vendido 30.000 libros en todo el mundo y que lo usan de modelo muchísimas líneas aéreas del mundo. Es un estudio de investigación que hice en 15 años de las low cost, de 220 low cost, de acuerdo, en donde yo doy recomendaciones académicas. Yo no aspiro a ningún cargo ni ser director de ninguna empresa. Yo soy un hombre de 70 años. Yo doy ideales, doy investigación académica, doy conferencias en distintos países del mundo. He publicado el libro de la UASI, que es el orgullo del Perú a nivel internacional, es de autoría de Julián Doctor Palacín. Tengo que ir a la pausa, pero regresamos para continuar hablando y quisiera que nos cuente cómo fue su acercamiento a Perú Libre y a Pedro Castillo cuando regresemos. Encantado. Gracias. Encantado. Muy bien, estamos conversando con Julián Palacín, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo, es decir, de Perú Libre. Y la pregunta que habíamos dejado en el aire antes de continuar hablando es, ¿cómo se acerca? Sí, una pregunta. Cuando ustedes quisieron conversar conmigo telefónicamente, íbamos a hablar del plan de gobierno en transportes y comunicaciones de Perú Libre, y esa fue el acuerdo ético que hice con la persona que me llamó, pero no me ha preguntado sobre este documento que yo he elaborado. ¿Qué es lo que quiere Perú Libre para el futuro del Perú en materia de transportes y comunicación? Pero creo que ha tenido tiempo suficiente para decirnos que lo que usted quiere es evitar lo que llama un monopolio extranjero y la pérdida de la soberanía. ¿No, ¿No es eso? No, yo quiero mucho más. Yo quiero construir el aeropuerto internacional de Chinchero, quiero construir el aeropuerto internacional de Huanca, quiero hacer el aeropuerto internacional de Pacasmayo para defender las exportaciones de la agroindustria de Chavimochí. Quiero impulsar el transporte aéreo transfronterizo para beneficiar a todas las zonas de frontera. Quiero rehabilitar los aeropuertos de Corpa. Quiero que haya un mínimo de 2 aeropuertos por región. Pero lo más importante, Mávila, es que quiero que el Perú vuelva a hacer la interceptación de aeronaves contra el narcotráfico aéreo y cierre el espacio aéreo en el BRAEN a través de una supervisión de la radarización que hizo Corpa gracias a Julián Palacín hace algunos años. ¿Qué es lo que busco? Que el país combata y derrote el narcotráfico. Y para eso necesitamos impulsar políticas públicas para interceptar aeronaves que vienen de Bolivia y de otros países y que aterrizan en pistas clandestinas. Y quiero y sugiero cerrar ese espacio de ellos. Yo he escrito un libro sobre esto y estoy bien preocupado porque todos los días aeronaves del narcotráfico violan el espacio aéreo y no se hace nada. A propósito de ese tema de narcotráfico, ¿usted fue defensor en algún momento o tuvo opinión favorable en el caso Aerocontinente o Peruvian? ¿Tuvo algún vínculo legal con Peruvian? Yo no di ninguna asesoría. Yo no tuve de cliente a Aerocontinente. Di en los medios de prensa y tampoco tuve nada que ver con Peruvian Airlines. Creo que algunos políticos tuvieron algo que ver. Mi trayectoria profesional, he sido abogado de herederos de víctimas de accidentes de aviación y he sido asesor de compañías de seguros a nivel internacional para indemnizar a víctimas y herederos de accidentes de aviación. Claro. Yo sí he escrito un libro del 1991 que recomiendo a los estados abatir
Claro, no se ha contado. Lo que quería aclararles es que el tema del monopolio no es tan real. Sky Perú, Viva Perú, Latam Perú, Star Perú, Alza, son empresas que están funcionando ya. Eso no es un monopolio. Pero al margen de que discutamos de ese tema, la pregunta que quedaba pendiente es cómo se produce su acercamiento con Perú Libre y Pedro Castillo. Bueno, mire, yo soy un experto en aeropuertos. ¿Cómo se produce el acercamiento? ¿Usted lo llama o él lo busca? A mi estudio jurídico le consultaron la posibilidad de construir el aeropuerto de Orcotuna, que me parece una obra maravillosa y se va a tener que hacer para apoyar a toda la región central. Entonces lo llaman para hacer una consulta técnica y así usted se incorpora al equipo técnico de Pedro Castillo. No, eso fue hace 2 años. Yo voy a dar una conferencia a la Universidad del Centro, que está en internet, y así odontológicos, etcétera, etcétera, que se estaban dando en... Hace 2 años Pedro Castillo no era candidato a la presidencia. No. Por eso, ¿el acercamiento se hace a través de Castillo o a través de Cerrón, que sí tenía ya un partido entonces de aspiraciones políticas hace 2 años? Así es, Vladimir Cerrón, al que yo respeto mucho. Entonces el acercamiento, usted es una persona que se incorpora al equipo técnico por pedido de Vladimir Cerrón. No. ¿Por amistad con Vladimir Cerrón? ¿Por admiración con Vladimir Cerrón? No, yo me incorporo al equipo técnico porque hace 2 meses me han llamado para hacer consultas jurídicas, y de que yo hago las consultas jurídicas y doy las recomendaciones, se han aclarado muchos temas. Primero, que no es un partido, ese partido no es comunista, contra la difamación que viene subiendo, no tiene nada que ver con el terrorismo, es una infamia, respeta la propiedad privada, respeta la libertad, la democracia, la autonomía del Banco Central de Reserva, y estos temas lo ha dicho Pedro Castillo a nivel nacional desde que yo le estoy dando la precisión jurídica de sus ideas. Entonces, libertad que tienen también los abogados de elegir por el candidato que mejor les parezca, y le pregunto esto porque usted es candidato al decanato del Colegio de Abogados, y dígame si estas son o no declaraciones suyas. Si todos los abogados marcan el lápiz de Perú Libre y escriben el número 7 de Lima, Julián Palacín será, como congresista de la República, la salvación de la abogacía peruana, que hoy es víctima de una extraña toma política por cuestionados grupos del Colegio de Abogados. ¿Son declaraciones suyas, de su hijo? Son declaraciones mías, dadas en el contexto de la primera vuelta electoral, y me ratifico en cada una de las cosas que he dicho, porque el Colegio de Abogados de Lima está en este momento tomado por una gestión... Entonces, ha hecho campaña por Pedro Castillo en el Colegio de Abogados. Pero por supuesto, no en el Colegio de Abogados, a nivel nacional. Por supuesto que me simpatiza Pedro Castillo, y voy a votar en segunda vuelta por Pedro Castillo, porque es un hombre honrado, un hijo del pueblo, un hombre que cree en la democracia, en la libertad, y es un buen ejemplo para las generaciones de peruanos. No tiene ninguna acusación fiscal por delito de lavado de activos y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y el partido Perú Libre no tiene, como otros partidos, 400 sentenciados con 1000 años de cárcel. Señor Palacín, se nos acaba el tiempo. ¿Una opinión sobre el caso Bermejo? ¿Lo han discutido a la interna? ¿Lo van a separar o no? Se decide finalmente el 27 de mayo. Hay una audiencia para ver el reinicio del proceso en su contra. Yo no conozco al señor Bermejo, no soy parte del Comité Político de Perú Libre, ¿no es cierto? Pero sí le puedo decir que el partido Perú Libre respeta la división de los poderes, la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y que quien tenga cuentas pendientes en el Poder Judicial, como la contendora de Pedro Castillo, que le responda al Poder Judicial, y yo ni nadie tenemos por qué juzgar ni por qué opinar, porque creemos en la autonomía del Poder Judicial, porque defendemos la Constitución. Pedro Castillo defiende la Constitución, el orden jurídico, la defensa del Estado de Derecho, y que construyamos un país libre para que ya no haya pobres. Gracias por estar con nosotros esta noche, muy amable. Gracias y buenas noches. Gracias. Y nosotros nos vamos, nos dejamos ahora con noticias a las 10.